Entonces, el pueblo dominicano, usted sabe que es loco con su cerveza. Ay, Dios mío. Óyeme, no hay una cosa que le guste más a los dominicanos que beberse una fría los sábados, domingo y viernes. Eso es como una religión, una secta. No, y con un locrito de salami o salami con frito verde. Entonces, 12% al salami y 10 pesos a la cerveza. ¿Y para dónde que vamos entonces, a comer? Dice cervecería que se ve obligada a aumentarle 10 pesitos. Sí. 10 pesos. Sí, pero 10 pesitos. Por cerveza. 10 pesos por cerveza. Unidad. Por unidad. A la cerveza. A la presidencia. Vete a beber en un lugar público para que tú en todas las ramas. Pero los 10 pesos, eso es para lo colmado. Ahora, cuando usted se va a un bar, shop, a un drink o a un food shop, el precio puede variar entre 20 y 30 pesos. Sí, claro. Si no es que hasta más. Claro que sí. Entonces, para tú beberte tres ronditas de cerveza con un amiguito, vea, te va a salir un chincaro. Entonces, dice cervecería que la inflación ha aumentado un 9%. Y que producto de la escasez de botellas que ellos han tenido, yo no sé quién tiene culpa de eso. Ellos. ¿De qué? La cervecería no, tenga. La botella tú tienes que comprarla si quieres vender cerveza. No, o hacerla. Ellos tienen o la culpa. O hacerla. Entonces, yo no entiendo algunas informaciones porque contratan mucho una con otra. Dice la semana pasada el gobernador que nuestra economía es una de las 7 maravillas de Babilonia. Bueno, pues. ¿Babi qué? Babilonia. Babilonia. Entonces, esa no es la baba del toro. De las 7 maravillas del mundo. Sí, yo creo que la economía de nosotros hay que colgarla ya en los jardines colgantes de Babilonia. Economía. Señores. Por encima de todo el mundazo que estamos. Hay que colgarla del monumento, Eso no tiene ni padre ni madre. Es una libre calle cero por 150. No, reír no. Para no llorar. Según Valdez Albizu, no, nosotros estamos ebollando igual. No. Increíble. Mira, qué cosa más que nosotros tiene que estar robando. No. Es que en este país esto. Entonces, dice Albizu que la inflación era de un 2%. Entonces. Ayer me le aumentaron, ayer que estamos a primero, hoy me le aumentaron 12% a los embutidos. A los embutidos. Y ahora no. El aceite sigue caro. La carne de pollo, la carne de res, la carne de cerdo. Y esto no es nada. Esto no es nada. Pero para Albizu, que está en la Babilonia. Que suban 10 pesos a la cerveza y 12 pesos al salami. No, ninguna de las dos la consume él. Él no me sí, eso. Pero yo, cuando yo le di él la información, no ahorita yo le di la información a Moronta fuera del aire. Yeah. Y él me dijo, pero ¿cuál es el problema? No beban cerveza. No beban cerveza. Sí, ve dile a la rubia allá en el barrio, sal si puede, que no beban cerveza. No, una protesta. No, pues sigan bebiendo cerveza entonces, beban cerveza. Ve díselo a ese maestro constructor que está sudando, ya usted sabe qué. Eso es como una recompensa. El dominicano ve eso, esa cervecita del fin de semana o ese traguito de ron, como una recompensa de lo que trabajó en la semana y saca su chin, como dice la antigua, para eso, para su botellita, para su cervecita. Y hay que decir que el dominicano e incluso la mayoría de gente, hasta que puede, no está consumiendo ron por la situación que pero esta parte de la bebida. Ahora, eso se debe venir porque había una escasez de cerveza. Sí. Crearon una escasez primero para decir esto que están diciendo ahora. La gente se fue para la cerveza. Lo que pasa es que el ron se está vendiendo menos. El presidente fracasó con un producto. Vamos a decir la vaina como son. Sí. Presidente fracasó con Golden Light. Entonces, lo que perdieron. Es verdad, se hizo pupú por el cajón. Lo que perdieron, ahora vamos a. Crearon una escasez. Exactamente. Antes de este aumento. Y pintaron la botella de otro de Golden Light. No, óyeme bien. Golden Light. ¿Cuál es el concepto de esa cerveza? ¿Es como más? No, que tenía menos alcohol. Ok. Entonces, yo le voy a preguntar a usted. Yo lo digo porque dos amigos míos que son muy catadores de cerveza. Esta vaina no prende. Me invitaron a beber y dice el amigo mío, ya llevamos como 15. Esta vaina pequeña. No prende. Yo hablo 15. Sí, porque esto es agua como agua. Agua con color de cerveza. Y dice el amigo mío, me pregunta, ¿soy yo el que tormal o usted es tan sano todavía? Porque esta vaina no prende. Porque era sin alcohol, pero no era que le hicieran de agua.
Fracasaron con Golden Light. Entonces, ¿esos cuartos ahora hay que quitárselo a quién? A los pendejos. Pero para eso está control de precios el Estado Dominicano. ¿Qué control de precios? Yo hago un llamado a pro consumidor, porque la cerveza, por ejemplo, dos cervezas Jumbo y un pote de romo para un dominicano se convierte en un artículo de primera necesidad. La antigua, pero no te pasa. No, ya, pregúntale al pueblo. Sí. Oye, el pro consumidor, un pote de romo y dos Jumbos a la semana. Sí. Es un artículo de primera necesidad en todos los barrios de este pueblo. En Proconsumidor está el morenito. Pregúntale al colmadero de la esquina. No, que es así. Oye, pero se va a reventar si dura la semana sin beberte un poto de romo. ¿Cuánto? Y tiene que volver a trabajar el lunes. No, bébase su trago. ¿Usted recuerda cuando nosotros dijimos aquí que el problema del país es que no se le da seguimiento a nada? Es verdad. ¿Cuántas veces usted ha escuchado, después que terminó el asunto, porque usted habla de un tema, tumba otro, después que terminó el meneo que había con la bebida adulterada, ¿cuántas veces usted ha escuchado a Eddie Alcántara en un medio de comunicación? ¿Cuántas veces? No, ya. Seguimos con más en Duo Actualidad.